MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hace unas semanas platicábamos aquí sobre esta investigación que se destapa desde la unidad de inteligencia financiera, cuando Santiago Nieto eh, comandaba esta unidad de inteligencia financiera, en relación a la riqueza de uno de los cuadros más importantes de Morena. Le estoy hablando de Ignacio Mier. Nada más es el coordinador de diputados de Morena, de la cuarta transformación, uno de los aspirantes inclusive que por ahí se empiezan a mover hacia las siguientes gobernaturas. Y se hablaba de esta relación que tuvo Ignacio Mier con un medio de comunicación en particular, con el diario Cambio. Bueno, pues han surgido nuevos elementos. Detuvieron a uno de los directores editoriales de ese diario, está ahora en la cárcel, ahora está en, en prisión, pero ¿sabe qué? Es que ahí no para la cosa. Esta es la primera de MBS. La Unidad de Inteligencia Financiera descubrió que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, es socio de una empresa que está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera desde julio, 21 de julio del año pasado. Le entregó a la Fiscalía General del Estado de Puebla una investigación muy amplia donde encontró Santiago Nieto y su equipo de la UIR en un entramado que tiene que ver con 32 empresas. Ignacio Mier Velasco en 2010 se separó de la empresa, de sus órganos de administración, no toma parte de las decisiones administrativas ni de las decisiones editoriales. Si sí, yo tengo algo que me esculque, que me volteen de cabeza, esto es político, yo sé quiénes son, por qué lo hicieron, dónde se reunieron y ahora como hubo una festividad importante en Puebla, pues igual se pusieron un poco nerviosos. Quien se siente inocente que no se preocupe, yo es lo que puedo decir nada más, cada quien sabrá cuánta responsabilidad tiene respecto de señalamientos. Sí. Hay profesionales de los señalamientos falsos, ¿verdad? Que ese ha sido la trayectoria de muchos. Entonces hay que ver las cosas en su exacta dimensión. Cada quien asuma la consecuencia de sus actos. Falso lo de la investigación. Yo uso faccioso. Se prestó de manera torpe, sin respetar las atribuciones que le da el marco de la de Santiago. Rueda pues fue detenido por un posible acto de extorsión y sin duda las investigaciones que están haciendo las autoridades podrán aclarar el estatus jurídico de esta persona. El ejecutivo del estado apoya plenamente el desempeño de la fiscalía general del estado en este y en todos los casos y apoya el desempeño del poder judicial del estado en este y en todos los casos. Que no se crea un ambiente de presión en lo que se pretende. No, no liguen los hechos político electorales, los momentos que son hasta dentro de dos años y medio con este hecho. Hoy aquí en el estudio de MBS Noticias me da un enorme placer poder saludar... A Víctor Hugo Arteaga, él es director de eh, editorial de Espectro TV. Bienvenido, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿cómo estás tú? Buen día. Di director general, ¿verdad? Perdón, Direc yo aquí... Eso, dice, aquí. eso dice el directorio. <laughs> eso dice el directorio. Y está aquí también, bienvenido, bienvenido, Víctor. Gracias, muy amable. Y está aquí también con nosotros Néstor Ojeda, director editorial de Espectro de TV. Bienvenido, bienvenido, Néstor, ¿Qué ¿cómo Muy buenos días, Luis, muy bien, aquí contento de estar con ustedes. Han presentado una investigación en los últimos días en torno. A la fortuna de Ignacio Mier y los negocios que están alrededor de este cuadro importantísimo de Morena. Hoy se presenta la última parte, invitamos a nuestro auditorio, quien quiera consultar la investigación, una investigación que no se basa en opiniones, una investigación que se basa en documentos. Y bueno, pues aquí contemos la historia, cómo empezó todo esto. Bueno, pues yo creo que le toca a Víctor uh -huh. eh, esa esa parte. Yo quiero hacer otras consideraciones, okay. porque además lo que pasa es que eh, bueno, Víctor eh, eh, y yo nos conocemos ya hace unos años. También trabajamos uh -huh. en algunas investigaciones antes en otros en otros medios y eh, pues eh, Víctor te puede contar cómo se fue pues descubriendo este este entramado, Luis que, pues mira, no hay problema con las fortunas, no hay uh -huh. problema con las fortunas de empresarios, de gente trabajadora, de eh, políticos que pueden tener mucho dinero. El problema es cuando de repente la sombra y la sospecha y la duda cae encima de ellos. Y pues el centro de todo, uh -huh. y después empieza a ver mucho más, son pues un presunto lavado de 427.1 millones de pesos. ¿Cuánto? Que, 427.1 millones de pesos okay. que están en la este, investigación y que en el centro están 32 empresas fantasma uh -huh. que la movieron por varios países y en el centro está Diario Cambio okay. del cual es propietario. Ignacio Mier Velasco, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Pero Víctor te ver, puede Víctor, contar. ¿cómo, ¿Cómo empieza la historia un poquito nada más para tener el antecedente del que hoy es coordinador de Morena en la Cámara de Diputados? De Ignacio Mier. Cuando nosotros empezamos a, uh -huh. a, a, a ver los documentos de la investigación de la Unidad uh -huh. de Inteligencia Financiera, de pronto detectamos en la página cuarenta y tantos el nombre del diputado federal Ignacio. Ignacio uh -huh. Mier Velasco, Velasco con Z ahora, ¿no? Velasco con S anteriormente, en la anterior legislatura. Okay. Y se vuelve relevante. ¿Por qué? Pues porque es el hombre, el principal operador del presidente de la República en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, uh -huh. ¿no? Eh, y para nosotros se vuelve relevante y empezamos a escarbar y nos damos cuenta que junto con su socio, que es José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, Luis, eh, tienen el 75% de la, de la empresa multisistema de noticias de cambio SDRL de CB que es que la es razón un social medio de comunicación allá en Puebla. Exactamente es, uh -huh. es lo que le conocen como el diario Cambio, ¿no? A ver, para que nos para que vayamos el hoy titular de Morena en la Cámara de Diputados es dueño de este día, Es sí, dueño de este medio de comunicación. Tiene un 34% de y acuerdo a la papel. última aquí Ajá. está en, en en la Unidad de Inteligencia Financiera en su reporte. Okay. En la página cuarenta y tantos, me parece que es la página cuarenta y siete, donde sale perfectamente eh, establecido uh -huh. y ubicado el nombre del, del diputado federal. Okay. Hacemos una primera entrega dando a conocer todo lo que es la, la, la investigación que rodea eh, a estos primeros tres personajes, uh -huh. tres personas físicas, cuatro personas eh, morales para, para la, la unidad de inteligencia financiera, y empezamos a jalar la hebra, eh, pues. En su derecho de, de réplica en muchos uh -huh. medios, el diputado dice que es un circo, que, que somos los payasos, uh -huh. bla, 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 bla. Y eh, pues le demostramos con hechos que no. Empezamos uh -huh. a, a, a demostrar con documentos. Nosotros no hablamos, nosotros no, no litigamos en medios y simplemente publicamos okay. hechos. Ahora, tener un medio de comunicación es ilegal. No, claro que aunque no. seas coordinador de la Cámara de Diputados de Morena, a lo mejor hay conflicto de interés. Pero no es ilegal. No, de ninguna manera. La ilegalidad se da cuando ese medio de comunicación, cuando esa empresa se ve envuelta en, en, en esta investigación y relacionada con otras empresas, muy claramente que, 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 que hicieron un lavado de dinero. ¿Y cuál es el otro dato muy interesante? Que el auditor superior del estado uh -huh. no se encuentra preso. A raíz de, 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 de esta investigación para la Fiscalía General del Estado de Puebla. Entonces, nosotros empezamos a escarbar y nos damos cuenta que el auditor superior del Estado, antes de ser auditor superior del Estado, uh -huh. era el contador de esta empresa, o sea, y el contador de diario cambio. Sale de allí para ser auditor ¿Cuándo? superior del estado en el gobierno en, de Barbosa en el sí sí al inicio en el 20, en el 2021 uh -huh. ¿no? 20, 2018 a ver pero el contador del diario sí, termina siendo el auditor pero es el siguiente trabajo que tiene renuncia, uh -huh. renuncia entre comillas al diario okay. ¿no? y se va a la terna como como contador super y, eh, gana. y gana y se queda y desde esa posición empieza él a avalar muchas muchas operaciones que tienen que okay. ver con esta empresa uh -huh. y con otras 32 empresas 34 empresas, 32 de ellas catalogadas por Fantasma, por el SAT, donde empiezan a haber movimientos extraños, que es lo que descubrimos nosotros. Vamos, pian pianito, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lavaron la lana? ¿Cómo le hacían para, para generar, pues nomás la friolera de 427 millones de pesos? Mira, Luis, en, en, esta, la, en la investigación de, de la WIF, uh -huh. encuentran discrepancias. Primero, un movimiento de dinero extrañísimo uh -huh. en el alquiler. De un furgoncito de estos camiones de... de, de a los bancos, ¿no? De protección uh -huh. de valores. Por más de 400 millones o 400 millones de pesos en efectivo. O sea, contrataron un, un camioncito de... De estos los rinocerontes. Para a decir, mover 427 marca, millones de pesos en efectivo a domicilios particulares. O sea, en una sola jugada, sí. 427. Sí, sí, sí. Y, y la empresa... ¿No? cuántos son 427 millones el camioncito lleno hay días ¿no? que no los veo <laughs> Sí, Sin no manches ¿No? Es un ver, montón de lana pero, pero, pero la empresa ¿cuándo contrataron eso Perdón. la empresa tiene uh -huh. en el en el en el 2019 okay. y la empresa tiene pues, la obligación de reportarlo a la comisión nacional de uh -huh. bancaria de valores sí, y pues esta son 427 millones en pesos. efectivo y la empresa lo, 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 lo reporta como tiene uh -huh. que hacerlo y es ahí donde donde empezamos a jalar la ley a ver entonces un día así un martes cualquiera sí. se les ocurre contratar un camioncito para mover 400 ¿427 millones de pesos? En efectivo. Sí, en efectivo. O sea, porque la parte interesante y que brinca es que es dinero en efectivo. Ajá, Mira, sí, Luis, pues, todavía pequeño. todavía Ajá. esta historia tiene muchos muchas zonas negras uh -huh. que en todo caso le corresponde a la autoridad. Todavía no sabemos, es hasta donde hemos llegado, ya. le corresponde a la autoridad este esclarecer porque estas 32 empresas fantasmas que al parecer se encuentran en relacionadas con el lavado de estos 427 Ajá. millones de pesos, pues son las que detectó la UIF. Pero, Pero la empresa Diario Cambio, ajá. esto que tiene como cabeza a Arturo Rueda, como socio Ignacio Mier, los dos son los propietarios, tienen el setenta y cinco por ciento de la empresa, pues tiene también contratos con constructoras, tiene sus constructoras, tiene otras empresas. Ahí eso voy, o sea, porque no no se te aparecen 427 millones de pesos claro. un día bajo el colchón, ¿no? No, claro. O Así, sea, ay, tengo que mover esta lana. ¿Cómo llegaron a esos 427 millones de pesos? O sea, ¿cómo juntaron esta cantidad de varo? Eso es lo que tiene que esclarecer la autoridad y Porque eso tú me es... dices que hay negocios de diario cambio con sí. 32 empresas fantasma. Una de estas, una de estas empresas, Luis, eh, es la que, Multisistemas, es la que se ve relacionada con estas... 32 empresas, no, uh -huh. fantasma y es multisistemas la se... es de Muy diario sistemas. cambio, sí es, es diario cambio, es la razón social, okay. ¿no? a, 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 oficial, o sea sea, es les diario cambio a sí. una fa... a una constructora y el diputado, fantasma, y, el diputado ¿Eh? y el diputado okay. Mier lo que lo que dijo es este pues yo soy dueño pero no sé qué hacen mis proveedores pues deberías de saberlo, no, okay. de entrada pues si uno de tus proveedores está está uh -huh. boletinado dentro de de la, de la de los listados del sat como empresa fantasma y, y esa se relaciona con otras 31 empresas no y con la tuya uh -huh. y además tu contador se va como auditor superior del estado y desde ahí permite otros movimientos con esas empresas con las empresas propias del contador no bueno del, de, uh -huh. del, del, del ex auditor que está preso eh, también dentro de esta misma investigación bueno pues entonces tienes que poner alertas no porque él, él es dueño del 35%, ¿verdad? 34%. 34% del empresa. Según las actas constitutivas en las últimas, las últimas las última asambleas, ¿no? Algo de toda esta investigación hasta el momento ha revelado que en las cuentas de Ignacio Mier haya caído algo. Sí, hubo, hubo, hubo un cheque de 97 mil pesos eh, okay. que, 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 que se que se dio de la empresa de Diario Cambio, uh -huh. se le depositó a él eso tampoco es pecado porque bueno como no, pues tú dices él es el dueño él es el dueño pues bueno, tendría que recibir lo ajá. que pasa es que es extraño es el dueño pero no 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 se registran movimientos en ningún momento okay. no se ve no se ven las utilidades las ganancias del dueño de una empresa uh -huh. eh, aunque sea diputado como tú lo tienes como tú bien lo dices bueno pues él es dueño desde el 2012 de esa okay. empresa o sea no habría un conflicto de intereses porque está declarado de alguna manera uh -huh. este en sus en sus eh, declaraciones de conflicto de intereses pero si brinca que dentro de todo este lavado de dinero, un cheque es para él. Ok, ahora me, me llama la atención esto que decían hace un rato. Velasco es Ignacio Mier Velasco. Velasco con C, Velasco con Z. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Un typo? ¿Un error tipográfico? ¿Un dedazo? Él dice que fue un error. Ajá. Uh -huh. Este, que su uh, nombre original es Con Z, pero que el otro legal es Con S. Uh -huh. Lo que pasa es que hay por ahí algunos procesos que no han avanzado precisamente de investigación contra Velasco con S, porque pues ya Velasco con S no lo haya, ¿no? Entonces, eso, eso es una de las cosas que este, también otros periodistas interesados en el tema uh -huh. detectaron. Pero el asunto, el asunto importante aquí es que. Eh, en el discurso frente a la revelación de esta investigación uh -huh. de la UIF, que la UIF y que se vuelve un proceso legal porque la UIF presenta la denuncia ante la Fiscalía de, de Puebla, hay un personaje relevante que se llama Ignacio Mier Velasco y que es coordinador parlamentario. Tú lo dijiste perfectamente uh -huh. bien. Sí, pues es un cuadro importante. Aparece en la investigación primero como socio, nada más como socio. Uh -huh. Pero después, en el avance y a la hora de, de, de revisar pues ves que tiene el 34% y que Arturo Rueda su socio un, comparte un departamento en la Ciudad de México Arturo sí, Rueda cuate uh -huh. tiene el 41% y es el que ha operado muchas cosas porque lo que se descubre una de las cosas que brinca es que Arturo Rueda eh, es grabado en video hace varios años uh -huh. eh, intentando extors extorsionar a un político Queriendo sacarle 10 millones eh, de, de pesos, pesos ¿no? para que hable bien, no hable uh -huh. bien, lo sí. que sea. Okay. 10 millones de pesos y, y está en video. Y el video lo pueden encontrar en, en Google. Con Google uh -huh. encuentran, buscan Arturo Rueda, okay. extorsión y ¡brum! sale el video. Y al parecer era un modus operandi también. Y en la investigación de la UIF, sí, o sea, es... iba, y diario cambio, lo que me dices Néstor para entenderlo, para todo nuestro auditorio, iba con políticos y les decía o me resueltas tanta lana o hablo mal de ti o publico algo. Ah, sí, oh, y, es... lo, y lo, dice en ese video que menciona Néstor, eh, el, el, Arturo, que es el director editorial, Ajá. el socio de, 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 del diputado Mier Velasco, lo dice, yo soy vendedor de administrador de administrador reputaciones. De reputaciones. Entonces yo no. Yo, oh, yo no, yo no así tal cual se ve en el video. O sea, ese es mi negocio. Enrique Serna, escúchanos, te van a ganar ese <laughs> El vendedor del silencio y el segundo que se llame el administrador de reputaciones, ¿no? Pero además, la parte interesante ver. es esta. La WIF toma ese video Ajá. y detecta que el cuate le ofrece facturarle los 10 millones a través de una constructora que ellos tienen y dice ¿Qué se, pues, más quieres?. <laughs> No, o sea, tú me das la lana y te la facturo. O sea, entonces o sea, la facturación del chayo. Literal. Así es. O de, o de una extorsión porque pues, fue denunciado. Sí. Pero entonces aquí eh, empiezas a, a ver una uh -huh. serie de irregularidades. Primero, pues nosotros, nosotros establecimos que era estaba involucrado, no lo estaba investigando la WIF, uh -huh. Aparecía como socio, pero cuando descubres que con, 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 con su compañero, su brother, con el que con, 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 uh -huh. con el que comparte departamento en la Ciudad de México. Que es el que hoy está detenido. Así es, tiene el 75% y controla el 75% de la empresa. Y luego también en la investigación jalas y descubres que hay un sobrino, uh -huh. una empresa de un sobrino, que en los tres años que lleva Mier Velasco en la legislatura, uh -huh. o desde el 2018 para acá, este empieza a crecer su empresa Misco. SADCB se llama? O sea, la empresa del sobrino del, del a coordinador. Sí. ¿Cómo se ¿Crees? llama el sobrino? el sobrino se llama ay él es, es Villafuerte o Villa, Villaverde Villaverde Mier y Villaverde Mier, ok. Creo que también se llama Arturo, se me va un poco el nombre, pero O sea, es el, el sobrino de Ignacio Mier, Ajá, tiene una empresa que, que se llama trabaja, Misco. Ajá, Misco. Ajá, ¿Qué hacen eso? ellos? Hacen... Eh, asesoría. Servicios, asesoría, ¿Qué? venden este eh, material de seguridad. Este, o, o sea, sea que... hago asesoría y también so... vendo material de seguridad. Hacen, hacen de, de todo. De todo. Sí, Se okay. llama MISCO, Consultoría y eh, SASB. Uh -huh. Bueno, pues crece 3.200%, facturaba 2 millones de pesos. Ok. Sí, en, el, en 2016 uh -huh. y el último reporte el corte a 2021 sí. son 69.9 casi 70 no 66.9 no casi ¿no? Seten, sí. 67 millones es Moisés Villaverde Mier se llama igual que el tío Moisés, Moisés Villaverde Villaver Mier sí. ahora este qué es Ignacio Mier no dice nada este. lo hemos buscado durante cuatro semanas uh -huh. eh, la primera semana del, del, del trabajo logré hablar con él personalmente quedamos que, que, que en un fin de semana regresando de operar Durango porque él fue el delegado uh -huh. de Morena en Durango para operar la elección a gobernador de Durango, quedamos que un martes eh, nos, nos, nos veríamos para que nos diera una entrevista amplia y poder hablar del tema, nos dejó plantados hemos solicitado entrevista a través de, de, de terceros muy cercanos a él durante tres semanas y, y, y no ha querido platicar, no ha querido hablar okay. en todas las entregas hemos hecho el procedimiento lógico que, uh -huh. que, 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 que requiere esto y no ha querido hablar no ha querido nos dice que sí que ya pronto que ya nos va a contestar la llamada que esto que lo otro y, y, y no o sea no ha habido una réplica aún de Ignacio mier lo el coordinador. único que hizo fue salir a algunas entrevistas y decir que no tenía relación con la administración de la empresa uh -huh. y ni con la operación que este pues que eran ¿Mentiras? Pero sí tiene porque hoy sigue siendo el dueño o ya lo vendió? Sigue no siendo sigue el dueño. siendo el dueño okay. de, 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 de cambio, de cambio, de multisistemas. Pero, pero uh -huh. se vuelve más interesante cuando descubrimos en el entramado que su sobrino, no, uh -huh. hijo uh -huh. de su uh -huh. hermana, Moisés este, Villaverde Mier, sí, este es 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 quien opera porque él operó también baja California uh -huh. y, y otros estados y curiosamente en esos estados como baja California en el municipio de Tijuana como Tlaxcala, ¿no? como, como, como Hidalgo, como Veracruz, el sobrino empieza a trabajar coincidentemente, a partir de que él toma la posición como diputado plurinominal, y tiene que ver directamente con estos estados, y en esos estados es donde coincidentemente, ¿no? el, el, el sobrino y su socio, no, este, empiezan a trabajar, empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Uh -huh. Antes de esto quiero decirte que esta empresa, antes de esto fundada en 2007, sí. o sea, no tiene nada que ver con, no fue creada para esto. Uh -huh. Una empresa fundada en 2007. Antes de esto había facturado solamente un millón seiscientos mil pesos hasta el año 2016. Un millón seiscientos mil. Después de esto, cuando llega Moisés Moisés Mier a, a la diputación federal, coincidentemente. Uh -huh. Empieza a facturar, a facturar, a facturar, y lo que tenemos en los registros que hemos podido con, con, eh, lograr encontrar con registros pidiendo información y todo, este tú tienes por ahí los, los contratos, pues creció de 1.600.000 millón facturados a casi 67, y Coincidentemente, millones. a raíz de esto, ¿no? Y, es, a ver, nada más ahí para que para que nos entendamos bien. El, el sobrino, es que me dices, cuando llega Moisés, mira la Diputación, uh -huh. o sea, Moisés. Moisés Mier, ¿quién ¿Moisés no, Mier es, es, otro? es? Es que se llama Mo, Mo, esta, I, eh, Ignacio Moisés. Ah, ok, sí, Mier Velasco. Es que se nos pierde, ¿no? Desde, de por sí, Ignacio. Datos este rollo. Moisés. A ver, entonces, el Mier sobrino, Velasco. Pero el sobrino de Ignacio Mier no sí. es diputado, él no estuvo en nada sí, de es, cosas, es diputado, Sí, es diputado, ¿es diputado, ¿es diputado federal, federal suplente? suplente. ¿De quién? ¿De su tío. De de no, tía? del sobrino de Mario Delgado. Ah, ¿de, del sobrino de Mario Delgado? Sí. Porque al final de cuentas, Ignacio Mier pues, es como el sustituto de Mario Delgado. Así es. Mira, aquí la parte Luis importante es esta. No es el sobrino Ajá. que está por allá no, haciendo es tu sus sobrino. negocios. Es un sobrino de, de, de primera este, línea Ajá. que trabaja cerca de él. Él también está en la Cámara de Diputados. Ya. Yeah. O sea, es todo un círculo cercano de eh, en, la, en el que hay eh, relacionadas uh -huh. este, también eh, eh, diputadas planas eh, claro. por el pan. Sí, Porque el socio de, uh -huh. de Moisés Villaverde es este espanista Eduardo okay. Iscoa Reyes. Por eso se llama Misco. Es ah, la Mier. Empresa. Ajá. Isco, Misco. Mo, eh, Moisés o Mier. Uh -huh. Iscoa. Por okay. eso se llama Misco la empresa. Eh, son un círculo cercano. Hermano de quien, de, de quien fuera la coordinadora de comunicación social de, de la ex Martérica. Ok. De Martérica Alonso. Uh -huh. La fallecida Martérica Alonso. Entonces, lo que tú vas viendo son. Mira. Tú sabes, eh, eh, uh -huh. Luis, que los periodistas llegamos claro. hasta donde podemos. La parte que, 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 que nos deja uh -huh. eh, un hueco, te lo digo como ciudadano, es, es la respuesta de la autoridad. O sea, a ver, ¿hasta dónde está? La Fiscalía del Estado está, está, está trabajando, uh -huh. ya hay dos personas detenidas, se le agregó a Arturo Rueda, el director de, de Diario Cambio, uh -huh. eh, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí. O sea, lo agarraron primero por el, la denuncia no de extorsión uh -huh. y ya está ahorita siendo procesado por este delito. Y, eh, ¿Y qué sigue? Porque la única respuesta que hemos conocido de la autoridad uh -huh. es... La Fiscalía General del Estado tiene dos personas presas en Puebla. ¿Rueda este, y quién más? Están Rueda y es, es Francisco Serrano. Francisco José Romero Serrano. Romero Serrano. Que fue el, el ex auditor general del Estado. El ex auditor general del, ex Estado. Auditor general del el, Estado. Y es con, ex y contador, ex de contador de la empresa. Cambio. Sí. Ah, sí. Así es. Entonces, Uf. ellos es dos están, pero digamos de la parte yeah. federal, la uh -huh. única respuesta que hemos tenido, uh -huh. eh, que hemos conocido, uh -huh. es la de eh, Pablo Gómez. Pablo Gómez, el nuevo el, el el titular de la UIF. De la UIF que dice que, bueno, pues que qué mal estuvo que se revelaran <laughs> ah, estos, onda, ¿no? estos documentos. ¿Sabes? Y llega al grado, porque además, esto es Ajá. muy importante porque se mezcla con otra cosa que nos debería preocupar muchísimo a los periodistas. Dice que podía llegar a atentar contra la seguridad nacional. Y como tú sabes, y como tú sabes, tipo de revelaciones, como tú sabes, eh. ya en la Corte avaló, uh -huh. le dio un golpazo al Instituto de Transparencia. Uh -huh. Sí, al determinar que, pues, por casos de seguridad nacional, pues... No, no podemos pedir información a la FGR de cómo constitu... se manejan los sí, recursos. Como ¿no? cuando constitucionalmente, uh -huh. el Instituto Nacional de Acceso a la Información, bueno, sus sentencias bueno. son inapelables. Hay mucho en esta investigación, es una investigación compleja, eh, es una investigación llena de datos, llenas de nombres. Le recomendamos a nuestro auditorio que entre, eh, a quien está interesado en, en estos temas, ahorita me están escribiendo aquí algunas cosas... Amo a esta audiencia. O sea, de verdad, los amo. Gracias, los amo. Gracias. <laughs> ¿Cuánto, ¿Cuánto movió? ¿427 millones? Así es. ¿Cuánto crees que es en fajitas de 500 pesos? No sé. <laughs> de 50. Ya, ya, ya nos respondieron. Ya, ya, aquí ya está. Yo dije, no me imagino cuánto es esa cantidad. 427, 427 millones, sí, ¿no? Me dicen, son 8.540 fajitas con billetes de 500. Para que te lo imaginas. Creo. <laughs> oye, oye, no lo habíamos pensado, pero oye, sí. ¿De 50 requiere... mil o de 100 mil los paquetitos? <laughs> sí, así de. <risa> <risa> está bueno, está interesante. Gracias. 5571-131337. Me dicen, a ver, por favor, está súper interesante la investigación que están eh, poniendo con respecto a Ignacio Mier. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Nada. Absolutamente nada. No, yo, yo, yo sí creo. Cuando hacemos periodismo, uh -huh. y cosas, lo hacemos bien, se pueden cambiar el estado de las cosas. Por eso es que Ojalá. nosotros te agradecemos que nos abras no, este espacio, contrario. porque el, las, las difusiones colaborativas ayudan a la gente. Uh -huh. Cuando cuando empezamos a trabajar esto, yo le dije a Néstor, porque a mí me tocó el trabajo de Javier Duarte de Ochoa, ¿lo sí. recuerdas? Le dije, este es el mismo modus operandi de lo que hicieron con Javier Duarte de Ochoa. Y con César. ¿Sabes que Sí se pueden cambiar el estado de las cosas, porque metimos a Javier Duarte a la cárcel y lo sentenciaron. O sea, cuando Duarte. hacemos, y a, y a César Duarte y a Beto Borges con esto, o sea, sí se puede hacer el trabajo. Uh -huh. Hemos eh, Las instituciones en México, lo que nos dan, Luis, es el poder accesar a todo este tipo de do documentos. Las instituciones en México claro. funcionan. Para meter a Javier Duarte en la cárcel, nos dieron todos los elementos del gobierno de Peña Nieto, uh -huh. nos dieron todos los elementos a nosotros, los periodistas, para poder hacer nuestro trabajo. Lo hicimos. Y, y se causó un efecto. Así que yo sí tengo confianza en que sí puede pasar algo Ojalá. si todos los periodistas hacemos bien nuestro trabajo y nos unimos. Bueno. Hay periodistas en Puebla muy valiosos que en cuanto sacamos esto uh -huh. se sumaron porque toda la sociedad poblana estaba agraviada por, 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 bueno. por este medio. Sí, pues hay, y la ahí, parte ahí importante, Luis, uh -huh. esta es una parte importante, creo que tenemos que darle sin duda crédito a Hipócrita el Lector de Puebla con uh -huh. el que eh, construimos una muy buena parte de esta segunda entrega de la investigación que ya se conoce como Operación Ángelo. ¿Cómo se llama el medio? Hipócrita Lector. Hipócrita Lector, qué, qué original. Pues estamos... lector. ¿Qué original, no sean así. No, pero no. le reportean y le reportean <laughs> no, no sé bien. No no. Mario Alberto Mejía Ignacio Suárez que dirigen este Mario medio, Alberto, Mejía, este, un abrazo ahí, este, de Luis. verdad han hecho un gran trabajo, nos, 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 eh, hemos hecho una alianza colaborativa muy interesante. Uh -huh. Y, y ellos han hecho la parte local muy, muy fuerte, que nosotros no podemos llegar, nosotros podemos llegar hasta ciertos lugares, ciertos puntos como periodistas, uh -huh. eh, eh, y, a, y aquí es importante. Pues que claro. se que se, que, que se siga la ley, que, que, que se siga el bueno. Estado de Derecho y que las autoridades saben lo que tengan tengan que hacer, Luis. Víctor Hugo Arteaga, muchísimas gracias por estar aquí con gracias nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Y, y bueno, pues ahí está medio complejo el asunto, lo entiendo. Uh -huh. Hay muchos nombres, hay mucho dinero involucrado, hay muchas cosas. Está buscando también Ignacio Mier. Sabe él que está abierto el espacio, que está abierto totalmente el micrófono para, para cualquier réplica. Néstor Ojeda, muchísimas gracias. Gracias. Y yo los invito para uh -huh. que puedan entender, digamos, Ahorita todo los este proceso uh -huh. es espectrofm.com okay. sí, pueden empezar a leer el primer material, lo buscan como involucran a Ignacio Mier en el lavado de dinero en uh -huh. investigación de lavado de dinero de la UIF. Ahí está la primera, ¿no? Sí, es la primera y después de ahí ustedes se pueden ir a lo que hemos ido sacando lunes, martes y miércoles hoy, uh -huh. que son eh, pues el crecimiento de las empresas familiares vale. de Mier, es el operador Tavera y el edificio fantasma de diario cambio, porque es un edificio que existe, es un edificio lujoso, uh -huh. es un edificio donde tiene Ignacio Mier una oficina, uh -huh. un edificio de 40 millones de pesos y no hay registro oficial de que existe en Puebla, en Puebla, nada más está como terreno baldío, nada más pues, para que le eche o sea, pero ojo. eso ya está construido, sí, sí y, tiene pero no hay registro ni en el municipio, ni en el catastro, ni en ningún lado hay un registro de que haya tapado un edificio, aparece como lote baldío incluso en, en las buscas de verdad, y de ese edificio es dueño Ignacio Mier sí o sea, ¿si ¿sí está en los documentos? Sí, es parte de, es, es un doc, es, es un es un edificio que pertenece a la empresa ¿A Multisistemas, Multisistemas o sea, Diario, diario cambio. cambio, del cual te es 35 por Pero eso no te va al día. ¿Y quién crees que se los vendió? ¿Quién? Se los vendió la Asociación de Notarios de Puebla que presidía precisamente SAS el el ex auditor uh -huh. del que está, que está en la fue cárcel fue contador de diario cambio uh -huh. y que ahora está en la cárcel se los vendió está, está bien compleja toda esta <laughs> investigación vamos <laughs> a darle seguimiento al tema e insisto pues ahí se ha buscado Ignacio Homero está abierto el micrófono para cualquier réplica muchísimas gracias gracias Muy gracias MBS Son... Noticias con Luis Cárdenas